Jornada de superclásico en Villa Lañata, River y Boca se veían las caras. Fecha 27, superclásico sin violencia, que la violencia no sea un clásico. El mensaje de ambos planteles y de los árbitros. El Colo Santamaría y Diego Riquio en la primera desactivaba a Mosenson, el bochazo de Nacho Caviglia. Y luego el arquero campeón del mundo le ahogaba el grito a Martín Persec. Las cosas 0-0. En el inicio, River tratando de ser prolijo con la pelota y Boca presionando muy alto. Javi López lo busca a Perset, que no puede controlar. Se le va a la pierna al 9, que llegaba tarde. Enseguida pedía disculpas el goleador. Y el Colo Santamaría le va a mostrar la tarjeta amarilla. Todo el banco de Boca pedía expulsión. Recién comenzaba el encuentro y Boca de a poco va a tratar de empezar a hacer su juego. Kiki perdía en el mano a mano con Checheo Romero, que después definía mal en el cara a cara con Guido Mosenson. La tiraba afuera el 10, el zurdo millonario. Otra vez con la pelota Boca. Pelotazo largo, la baja bien Sagués. Todos pedían mano y Caviglia lo marcaba. Empujón para acá, empujón para allá. Diego Riquio los iba a advertir a ambos, que venían teniendo un lindo duelo. Con mucha intensidad se saludaban el uruguayo y el capitán millonario. Otra para Boca. Tremenda la respuesta de Javi López ante el remate de Santi Basile, que insultaba al aire. No podía creer lo que tapaba el arquero de River. Boca en tres cuartos de cancha. Otra vez Santi Basile ahora por derecha. Busca con la pierna menos hábil. Y nuevamente Javi López le dice que no al campeón del mundo. Seguíamos 0-0, pero atención porque se va a romper el resultado. El lateral de River, Javi López para Santi Ramos, la pierde en la salida el millonario y Andrés Santos define tranquilo, pisa para adentro y la manda a guardar. Se rompía el superclásico, se ponía 1-0 arriba el equipo de Hernán García. Buena presión, buen ahogo de Boca, no la pudo sacar Santi Ramos y Santos no tuvo problemas para definir 1-0 la cuestión. Y River, a pesar de eso, va a seguir generando chances en ese primer tiempo que fue parejo. Busca el remate Persec y tremenda la respuesta de Mosenson yendo hacia abajo, hacia el palo derecho, para que el arco Xeneize se mantenga en cero. Javi López con la pelota, tira el lujito. Después no encontraba pase y la sacaba fuera el arquero de River y el resultado que no se modificaba. Va a probar Antonelli, buscaba pase, la sacaban y Caviglia, que le pega desde lejos, bien por Mosenson nuevamente. Así nos vamos a ir al descanso con el Pichichi Daniel Scioli mirando el encuentro en Villa Lañata y con Boca ganando 1-0. Pero en el segundo tiempo todo va a cambiar porque Boca va a presionar más, River no va a estar tan preciso, no va a generar tantas chances. Y de a poco el Xeneize va a empezar a robar pelotas. En esta, Javi López le tapa bien el mano a mano a Andrés Santos, que quería su doblete. Pero lo que les decía, River no iba a estar preciso. Tampoco en la marca. Y el que aparece solito y solo es Santi Basile para definir de volea. La pinchó muy bien Santos en el córner. Y las cosas 2-0 para el equipo Xeneize. Así lo festejaba el 8, así lo festejaba el jugador de la selección argentina. Y Boca empezaba a liquidar la historia, empezaba a afianzarse a un triunfo. Recordemos, hace 10 años que River no le gana a Boca por torneo local. Y Javi López evitaba el tercero, era todo del Xeneize. Pero va a tener esta River. Persec que probaba, Mosenson que sacaba y en la contra no la va a poder aprovechar el equipo azul y oro. Y el campeón del mundo, Guido Mosenson, teniendo una gran noche aquí nuevamente, quedándose con la pelota que merodeaba dentro del área. Persec se lo llevaba puesto a Basile y a Mosenson, pero el arquero nunca soltó la pelota. Bien por el ex arquero de Braica. Se iba el Pulga Geratgui, lo baja Santi Ramos, que quería el cambio, pero el Colo Santamaría le dice: venga para acá, usted va a ser amonestado. Y atención al tiro libre, porque River
Se paró pensando que iba a haber pases antibasile. Mira, apunta, dispara y la manda a guardar. Uno solo en la barrera. Y Basile, que marcaba su doblete. Así lo gritaba el jugador Zeneise. Todos esperaban el pase. Poco le importó a Basile, que puso las cosas 3-0. Es un tiro libre de costado donde ellos arman una barrera con dos jugadores. Y en el momento que estoy tomando carrera, se abren como paría el hombre y quedaron todos marcados. Entonces me quedaba ese espacio ahí para pegar el arco con todo el arco encima. Así que bueno, por suerte entró ahí entre las piernas. Boca empezaba a liquidar la historia. Va a tener Martínez Díaz su gran chance, pero Mosenson le dice que no con su pierna derecha. Tremenda tarea del arquero de Boca, que encima iba a tener este doble penal porque River se cargó de faltas. Quería el hat-trick Basile, pero el palo le dice que no, para mantener las cosas 3-0 y para mantener viva la ilusión del millonario, que va a buscar con Antonelli como arquero jugador, pero no va a tener precisión en la finalización. Persec la tiraba por arriba, los de Ale Pérez seguían buscando con Antonelli como arquero en movimiento, pero en esta Boca va a presionar bien ante la salida de Pucheta y de Caviglia. Y el que llega solito y solo para definir con el arco a su merced es Constantino. Va por aquí el fueguino Kiki, que marcaba el cuarto. 4-0 ganaba Boca. Empezaba a hacer goleada. ¿Y qué vas a hacer, Kiki? Ah, para una amiga que le hice un paso al Flamenco porque le digo que es gitana. Así que nada, fue. No, en realidad no fue ni un paso, fue una postura porque no tenía aire para más. Así que bueno, nada, se le dedica a ella. Había prometido un festejo en la previa, en A Dos Toques Radio, así lo cumplió Constantino. Y las cosas 4-0, se moría el encuentro, se moría el partido. La victoria sellada por el Xeneize, que jugó un gran segundo tiempo, lo ganaba 4-0. River intentaba, pero miren cómo marcaba Boca el arquero jugador y encima Mosenson. Estaba en modo Superman, se lo impedía a Persec. Pelota al aire, final del partido. Contundente triunfo de Boca 4-0 ante River para llegar a la tercera posición, para afianzarse en zona de playoff. River sigue noveno, quedó lejos y ahora deberá esperar en las últimas tres fechas. El partido que veníamos a buscar, si bien vinimos todos cargados con muchos partidos, creo que jugamos con una intensidad impresionante, que cometimos creo que cero errores y bueno, nos pudimos llevar este resultado abultado que se fue abriendo con los goles, pero con River son todos partidos cerrados y por suerte lo pudimos abrir en el marcador. No estuvimos jugando como nos gusta a nosotros, como está acostumbrado a jugar Boca. Y ganar así un clásico creo que nos da confianza y ojalá sigamos este camino, porque al final se define todo en los playoffs y si llegamos bien a los playoffs es lo importante. ¿Por qué ganó Boca? Porque propuso más juego, porque encontró soluciones en pelota parada, porque una vez que abrió el marcador manejó los tiempos y la defensa de ellos cuando subieron un poco más y bueno, nada, creo que fuimos justo ganadores, defendimos realmente bien. El arquero jugador también, que lo hicieron varios minutos, así que bueno, creo que por todo eso fuimos justo ganadores. Bueno, Santi, dos goles, la gran figura del Superclásico. Bueno, la verdad que siempre esas cosas a mí nunca me interesan. La verdad que lo importante era que el equipo funcionó bien, que el equipo ganó. Era un partido clave para nosotros, es un partido especial y bueno, por suerte nos pudimos reivindicar de la ida y pudimos ganarlo.